Buenas tardes. Les damos la bienvenida a la última mesa de estudiantes de nuestro coloquio, la cual se inserta en el marco de la historia del arte. Mi nombre es Silvia Fernández y seré su moderadora en esta ocasión. Nos acompaña esta tarde Franco Quispe Díaz y Herbert José Bernilla Guzmán. Los comentarios estarán a cargo del doctor Fernando Villegas y la licenciada Melissa Zapata. Pasaré a presentar a los ponentes. Franco Quispe Díaz posee perfil interdisciplinario. Ha cursado estudios en el Instituto Le Cordon Bleu en Perú y se encuentra en el programa de estudios continuos del mismo. Hoy en día cursa su último ciclo en la carrera de Historia en la PUB, además de llevar una especialización en Arquitectura de Interiores en el Instituto Toulouse-Lautrec y haber iniciado la maestría de Historia del Arte y Curaduría en esta casa de estudios. Se desempeña como docente de educación secundaria en el área de Ciencias Sociales. Entre sus áreas de interés se hallan la Historia de la Arquitectura e Historia Cultural. En paralelo a las actividades mencionadas, trabaja en su tesis de licenciatura, la cual aborda celebraciones barrocas de tipo cortesana a inicios del siglo XVIII. Bueno, gracias. Buenas tardes con todos los presentes. Bueno, el día de hoy voy a presentarles un pequeño trabajo que tuve la oportunidad de realizar el año pasado. Es un breve recorrido histórico, un poco sucinto por momentos, que se enfrasca precisamente en el contexto de epidemias y pandemias, ¿no? Por lo cual decidí titularlo de esta forma. A lo largo de este trabajo, me propuse más que... el trabajo puede... oscila un poco entre la historia y la historia del arte, en el sentido de que, por ejemplo, me he remitido a las obras de ciertos artistas, pero no he profundizado tanto en el análisis de estas, ¿no? Ni he seguido un análisis formal, iconológico, iconográfico, porque preferí un poco centrarme en el contexto en el que fueron creadas y el mensaje que pudieron transmitir, ¿no? Por eso, por momentos puede verse que es un poco simple, ¿no? La mención de algunas obras que realmente darían para un estudio más profundo. La primera parte, o lo que intento responder con este ensayo, es cómo se puede registrar lo sucedido durante una epidemia o una pandemia desde la experiencia de un artista y su obra. En este sentido, yo planteo dos ejes de los cuales se puede responder esta pregunta, ¿no? A partir de las experiencias personales de los artistas, ¿no? Para eso remitirse a una cantidad de fuentes primarias que nos permitan saber, a grosso modo por lo menos, cómo fue el contexto de creación de estas obras o qué inspiró, ¿no?, el que se crearan estas obras. Y bueno, el otro tema sería el mensaje que se busca transmitir con estas obras, ¿no? También un poco ese ensayo está inspirado por las vivencias que hemos experimentado en los últimos 2 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, me planteé un poco pensar o repensar cómo en contextos tan álgidos, tan críticos, se puede interpretar la obra como un testimonio visual, ¿no? Entonces, en ese sentido, el ensayo está constituido en 3 ejes, ¿no? En 3 grupos, que son las 3 categorías en las cuales les puedo dar a los artistas, ¿no? El primer grupo está caracterizado por aquellos artistas que tuvieron una experiencia directa con una pandemia o una epidemia y plasmaron eso en su obra, ¿no? Y que gracias a las fuentes primarias se puede saber un poco cómo fue esto. En el segundo grupo están aquellos artistas que toman inspiración de las epidemias o las pandemias, pero no directamente están vinculados a eso. Entonces, vamos a ver que es una experiencia más, que viene más de aquello que no es directo, ¿no? Y en el último grupo, ya es donde trabajé con fotografías, están aquellas que nos remiten a un uso diferente del arte, ¿no? Que en este caso sería un uso de concientizar o de hacer una pequeña manifestación sobre aquel contexto
de epidemias o pandemias. El inicio del ensayo parte un poquito de esta escultura que se presentó en el contexto de la actual pandemia, ¿no? De un enfermero que es de nombre John Toneby, ¿no? Que presenta estas esculturas un poco conmemorativas por lo que está sucediendo con los primeros intentos, o el inicio de la vacunación, ¿no? Que están constituidas por jeringas y piezas del hospital, él consideraba que representaban un poco la esperanza en este contexto, ¿no? Entonces, un poco inspirado por esa idea, decidí abordar y partir con otros casos, como por ejemplo hacer este primer grupo, ¿no? Que es el que se conceptualiza un poco en el tema del dolor y la muerte como una experiencia para la creación de sus obras, ¿no? Entonces, esta primera categoría de artistas y obras concierne a quienes tuvieron una experiencia directa con las epidemias o pandemias y en muchos casos fallecieron a causa de esto, ¿no? Cosa que nos permite tener un testimonio pictórico de lo que hay. La primera obra con la que vamos a partir la última obra que pintó Tiziano, que es La Pietà, precisamente. Esta obra de Tiziano está, bueno, que pinta fines de su vida, está un poco determinada por la epidemia o el brote de peste negra que había acaecido en Venecia precisamente en estos años, ¿no? Hacía muy poco que había perdido Tiziano a uno de sus hijos y él también va a terminar sucumbiendo ante la pandemia poco después de haber pintado esta obra, que incluso está inacabada. Sabemos por fuentes primarias que la va a terminar ya como Palma el Joven, que era uno de sus discípulos. En esa obra, Tiziano, más allá de limitar un poco al análisis formal de esta, ¿no? Como mencioné al inicio, yendo ya de frente a la interpretación de esto, hay una cantidad de elementos que nos remiten al tema de la resurrección, ¿no? Como por ejemplo, va a ser el ave fénix, ¿no? Que se encuentra precisamente sobre esta escena muy característica de la Piedad, ¿no? Que es la Virgen sosteniendo el cuerpo de Jesús. Sabemos también que Tiziano va a pintarse, se va a retratar en el rostro de San José, ¿no? que es el que está en postura penitente, acercándose a la Virgen y a Jesús. Entonces hay una intención ahí ya de este cuadro como un tema de ex voto, ¿no? ¿Por qué? Porque la intención de Tiziano con esta obra era que se colocara precisamente en su tumba, ¿no? Porque ya presentía que estaba cerca sus últimos días, que cercaban sus últimos días. También otro elemento característico es el pequeño cuadro que se encuentra al lado derecho, al pie de esta escultura, que representa una de estas, esta dama que es una, perdón, que representa una sibila, ¿no? que está anunciando la crucifixión de Cristo, y en este pequeño cuadro que se encuentra a sus pies, vendría a ser una representación, es un cuadro dentro de otro cuadro, donde se encuentra Tiziano con su hijo en posición penitente, rezándole a la Virgen María también. Entonces hay una clara intención aquí de esta idea de pedir por su alma y por la de su hijo en este contexto tan nefasto como puede haber sido el brote de peste en Venecia, ¿no? Luego tenemos, bueno, la referencia, como ya mencioné, la del Fénix, que es una idea clara de resurrección, y otros elementos, ¿no? Como, bueno, ya mencioné la civil, en el caso anunciando la crucifixión de Cristo, la otra escultura representa a Moisés, que remitiría al Antiguo Testamento. Entonces, en este sentido, vemos que la obra de Tiziano estuvo determinada por este contexto de enfermedad, ¿no? Que implicaría hablar un poco sobre también el uso que maneja Tiziano acá, el uso que hace del color, esta atmósfera que es propia de sus últimas obras, que es diferente, por ejemplo, el manejo de los cuerpos, ¿no? A obras más conocidas de él, como por ejemplo sería el amor sacro, el amor profano. Acá vamos a ver que ya no hay tanto de dedicación a lo que es la volumetría de los cuerpos, sino a esta intención de generar un aura, un espacio, perdón, no un entorno bastante melancólico, bastante apagado, ¿no? Por lo que viene sucediendo. La segunda obra viene a ser una que también se inserta en el contexto de la peste, y ahora para todo esto, lo estoy contextualizando basándome un poquito en el libro de Jean Delormeau, que es sobre el miedo en Occidente, ¿no? Precisamente el capítulo que le dedica a la peste negra, para hablar un poco sobre los diferentes comportamientos que se generan a lo largo de la peste, ¿no? Casi pudiendo emular un poco lo que sucedió en la actual pandemia, hay una serie de hechos que nos permiten tranquilamente hacer comparaciones, ¿no? Por ejemplo, al inicio de la pandemia está el tema de la incredulidad,
¿no? Está el tema del poco manejo que tuvieron las autoridades en las diferentes ciudades que se dieron los brotes de peste. En el segundo momento ya está la enfermedad como tal. Y en ese sentido, podemos ver un poco o insertar un poco, por ejemplo, la obra anterior de Tiziano, ¿no? En esta intención de buscar o de refugiarse en la fe ante los como la única salida ante lo que sucedía, ¿no? En este caso, la obra de que es posterior, que es la de la Plaza del Mercado de Nápoles durante la peste, que es de Domenico Gargiulo o de Mico Spadaro, también conocido como Mico Spadaro, representa lo mismo, ¿no? Es un brote de peste en Nápoles, pero en ese sentido la asocio un poco más al tema de lo que plantea Delhomme con los personajes que podemos ver durante la pandemia, ¿no? Están aquellos que huyen de las ciudades, que huyen del problema, están aquellos que se tienen que quedar en las ciudades porque no tienen otra salida, y en la parte de adelante de la obra podemos apreciar a aquellos que se tienen que hacer cargo de los cuerpos, ¿no? Que son aquellos que se les atribuye normalmente un trabajo casi heroico de acercarse a los cadáveres infectados en este contexto tan desolador, ¿no? En ese sentido, esa fue la intención con la que con lo que esta obra aquí, ¿no? Precisamente, bueno, por esta idea de representar no solamente la ciudad como un espacio abandonado, sino también por todo la experiencia que implicaba la acumulación de cuerpos, en este caso, bueno, en Nápoles, ¿no? La siguiente obra es El Triunfo de la Muerte, que es una de las obras más conocidas de Bruegel el Viejo. También remite al tema de la muerte, pero en este caso la obra tiene un fin moralizante, ¿no? Tiene un fin más de concientizar, porque en el sentido de que al momento que sucedía la peste había una dicotomía entre aquellos que caían en los excesos, ¿no? Disfrutar hasta el final de la vida, y estaban aquellos que se refugiaron en la fe. Entonces, en este sentido, la obra también nos recuerda un poco de que el triunfo de la muerte se daba sobre cualquier estrato social, ¿no? Tanto, por ejemplo, podemos apreciar, más aquí en los detalles, por ejemplo, hay un rey que ya se ha muerto, ¿no? Está el tema de la presencia de la muerte que queda muy claro, o este pequeño detalle del reloj con esta calavera, o este esqueleto, perdón, que representa precisamente la hora de la muerte, ¿no? Si retrocedemos un poco. También está esta entrada, no sé si se puede apreciar aquí, casi al centro del cuadro de la muerte ingresando a caballo, ¿no? Que es una escena que remite una parte del Apocalipsis. Y también todo bueno, destacar aquí la cantidad de detalles que utiliza el artista, ¿no? Para plasmar precisamente este contexto tan poco alentador, ¿no? Porque técnicamente la obra está dando el triunfo de la muerte sobre la vida, ¿no? Sobre la cotidianidad, sobre que ningún estrato social estuvo libre de esto. Y también remite un poco este tema o este motivo de la danza de la muerte que era muy visto en obras medievales, ¿no? Vamos a ver que estaba volviendo un poco sobre esto. Y ya, bueno, yéndonos un poco más al detalle, está, bueno, el tema del manejo de los rostros, el tema de la presencia del miedo, está. Y en el fondo también un tema de mostrar estos barcos incendiándose o remitir a un tema de destrucción como parte de toda esta escena de muerte, ¿no? Hay en este sentido, yendo a una fuerte primaria, ¿no? El historiador Carl, bueno, uno de los que se les puede considerar primer historiador del arte y que va a describir un poco sobre el artista que es Van Mander, va a escribir un poco el detalle en la investigación que viene realizando Bruegel el Viejo para poder plasmar tantos detalles en su obra, ¿no? De la forma más vívida posible. La siguiente obra del siglo XVII es una de las obras más conocidas de Salvator Rosa, que se llama La fragilidad humana, ¿no? En este caso, el artista también se había visto implicado en un contexto de pérdidas. Vamos a ver que va a perder no solamente a su hermano y a su hermana, sino que también van a fallecer su cuñado y los cinco hijos que tenía con su hermana, ¿no? Entonces vamos a ver que va a tener una pérdida bastante grande en su familia y que va a dejar como testimonio en una de las cartas que tenía precisamente con Giovanni Riccardi, que era uno de sus amigos cercanos, donde precisamente le manifiesta que, os cito directamente la carta, ¿no? Donde traduciendo diría, esta vez el cielo me ha golpeado de tal forma que me muestra que todos los remedios humanos son inútiles, ¿no? Entonces, con este testimonio de la carta se puede decir que, precisamente que coincide con el año en que ha pintado esta obra, se puede decir que hay un sentimiento de, bueno, de bastante pesar, de tristeza en la cual pintó, se inserta esta obra en la fragilidad humana. Y yendo más al contenido de la obra, hay una clara referencia, ¿no? A este tema de la fragilidad humana. Por ejemplo, vemos aquí al niño soplando burbujas que nos
nos refieren mucho, ¿no?, al tema de la fragilidad, a otros sosteniendo el fuego y dentro del caldero. Y bueno, la representación de la muerte alada, que está firmando precisamente lo que sería un documento o un pacto con este recién nacido, ¿no? Y se puede apreciar, gracias a los estudios que se han venido realizando sobre esta obra, que el escrito representaría, o vendría a decir, lo traducido de latín, lo que sería la concepción. Dice, el nacimiento es dolor, la vida es trabajo, y la muerte una necesidad, ¿no? Eso es lo que nos podría decir un poquito el texto. Entonces, vemos que aquí la obra está bastante clara, ¿no? Y también está ambientada en un contexto de la peste. Entonces, vamos a ver todo lo que intentaba reflejar este artista, ¿no? Con ese tema de la fragilidad, en este caso. Luego tenemos una obra ya que nos la lleva hacia el siglo XX, con Egon Schiele, que precisamente también va a ser la última obra que pintó Egon Schiele, que va a ser La familia, ¿no? Esta obra difiere en las otras, por ejemplo, en la escena o el contenido, ¿no? Porque representaría a la futura familia de Egon Schiele, ¿no? ¿Por qué? Porque la pintó cuando su esposa, que era Edith Harms, estaba embarazada. Vamos a ver que esta escena nunca iba a suceder. ¿Por qué? Porque se inserta esta obra también en lo que es el contexto de la gripe española, ¿no? Sabemos que ambos se contagiaron, primero falleció ella estando embarazada, y a los pocos, a las pocas semanas también falleció él, ¿no? Quedando inconclusa la obra, y bueno, siendo de esta forma un testimonio pictórico de, en este caso no hay una idea de que plasme o esté buscando el tema de la enfermedad como la motivación de esta obra, sino que está plasmando un testimonio indirecto, ¿no?, de lo que vendría a suceder y que técnicamente sería su última obra, ¿no? Luego vamos a la última de esta categoría, que es una obra de Edvard Munch, que vendría a ser una que remite a un episodio bastante triste de su vida también, porque sabemos que desde muy joven perdió a su madre por tuberculosis y luego perdió a su hermana, ¿no? Entonces, en esta escena vemos no solamente por los gestos, ¿no?, de esta pequeña niña que está adelante y el cuerpo que ya está atrás, que sería el de su madre, que Munch nos está remitiendo a estos capítulos de su vida. Y no solamente a esos episodios, sino porque él también, bueno, en este caso él sí logró sobrevivir al tema de la gripe española. Entonces vamos a ver que luego de un periodo de convalecencia va a pintar precisamente esta obra, ¿no? Entonces podemos asociar un poco a este tema recurrente de la enfermedad o de los episodios complicados de su vida, en los cuales ha plasmado aquí. Luego vamos ya con el segundo grupo, que son aquellos artistas que estuvieron cercanos al tema de las epidemias y las pandemias, pero que no necesariamente las vivieron de primera mano, ¿no?, como hemos visto en el primer grupo. En algunos casos vamos a ver que su obra se va a inspirar de esta, y van a ser plasmadas bajo su propia versión de los hechos, ¿no? O sea, vamos a ver que no se pueden tomar algunas licencias históricas para plasmar estos episodios, simplemente remitir a ellos sin tener que plasmar escenas con una realidad necesariamente propia de estas, ¿no? La primera obra, bueno, es una de Goya, que es parte de la serie de Los Caprichos. La obra se dio poco después del periodo de convalecencia que tiene Goya, precisamente donde va a terminar perdiendo la audición de uno de los oídos, y donde, para algunos historiadores, esto va a determinar el cambio en la temática de sus obras, ¿no? Que algunas se consideran un poco más ornamentales o de temas un poco más banales, para tomar en esta serie de Los Caprichos temas que se pueden interpretar como una crítica social, ¿no? Como una crítica social a lo que sucedía. Y esta obra propiamente representaría lo que son los enfermos en el corral de apestados, ¿no?, como se denomina, de tifus, ¿no?, de las epidemias de tifus que habían sucedido en Europa. Precisamente en España había sucedido algunas también, donde está buscando representar la situación en la que se encontraban aquellos enfermos, ¿no? Precisamente, ¿por qué? Porque eran aislados, porque se encontraban prácticamente, se les daba un trato deshumanizado, ¿no? Simplemente se les tenía en estos lugares hasta que muchos de ellos terminaban muriendo. Y bueno, vemos que se siente mucho en la atmósfera de la obra esta pesadez, esta carga un poco melancólica que se puede apreciar en todo. Sin embargo, contraste esto con la iluminación que ingresa en la parte de atrás, no con la ventana, ¿no? Como lo que podría, algunos interpretan como que podría ser un símbolo de esperanza o de que, para darle un cambio, ¿no?, un contraste a lo que se muestra adelante, ¿sí? Luego,
Tenemos otra obra, que en este caso es un homenaje directamente, que es de Jean-Baptiste Gis, perdón, que es un homenaje fúnebre a Tiziano, ¿no? Como sabemos que Tiziano, como mencionaba al inicio, murió con este brote de peste en Venecia, como considerándolo un gran maestro, ¿no? El mayor representante de la escuela veneciana, en este caso Gis le va a dedicar un homenaje fúnebre, ¿no? Donde va, precisamente muestra una especie de procesión llevando el cuerpo de Tiziano, pero sin embargo podemos apreciar adelante que se siguen recogiendo cadáveres, ¿no? De lo que había sucediendo en este escenario. Luego tenemos el tema de la peste en Roma, ¿no? Este episodio de la peste es el más lejano de todos, ¿no? Porque trataría de la época del Imperio, fines del Imperio Romano, donde se plasma hay una mezcla, ¿no? Entre elementos un poco, bueno, en este caso el ángel tendría que ser un elemento cristiano, con temas paganos, como por ejemplo que es la estatua y es del dios Esculapio, que es el dios de la medicina romana, donde se muestra a dos personas, ¿no? Que están acercándose a esta estatua en busca de clemencia, de este dios, y en el otro lado se aprecian las pilas de cadáveres. El ángel que se encuentra en medio es, según las interpretaciones que se han hecho de esta obra, le estaría indicando a este personaje que marca las puertas donde va a afectar la peste, ¿no? Que es conocida como la peste antonina. Es una peste que según los testimonios que se tienen, o por ejemplo de Cipriano, obispo de Cartago, que pudo haber sido una especie de peste bubónica primaria, parecida, ¿no? Caracterizada por algunos casos por hemorragias. Entonces, prácticamente no se tenía una cura, entonces fue bastante grande el impacto que va a generar, ¿no? En este caso es una interpretación que está haciendo el artista de este episodio. No se tienen indicios de que haya hecho una investigación histórica para plasmar la escena, sino que ha sido más la forma en la que ha querido interpretarlo, ¿no? Luego, vamos, yendo un poco a Sudamérica, tenemos una obra que se titula Un episodio de la Fiebre Amarilla en Buenos Aires. Ya es una obra de Juan Manuel Blanes, que nos, un artista uruguayo, que nos va a representar un episodio precisamente de las epidemias o los grandes brotes de fiebre amarilla que sucedieron. En este caso, en Argentina, ¿no? Vamos a ver que, al igual que sucedió con otras enfermedades, no se tenía un manejo adecuado de esta, se desconocían las fuentes de contagio y poco se sabía de cómo se podría tratar, ¿no? Entonces, en este contexto que se van generando algunas historias, algunos relatos, ¿no? De aquellas personas que van pereciendo, y aquí se puede dar, por ejemplo, el de Ana Bristiani, que era una joven que precisamente fue hallada muerta en su casa, ¿no? Con ¿sí? Disculpa, te voy a tener que cortar porque ya se pasaron los 15 minutos de ponencia. Pero ya. Muy interesante tu ponencia, muchas gracias. Ahora vamos a tener que empezar con Herbert. Muy bien. Disculpa por cortarte. Sí, no te preocupes. Pasaré a presentar a Herbert José Bernilla Puzma. Es bachiller en arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con experiencia preprofesional en el área de manejo de colecciones del Museo de la Nación en el Ministerio de Cultura y la Comisión Central de Inventario de Bienes Culturales en San Marcos. Sus intereses académicos abarcan la historia del arte colonial peruano y el arte republicano. Como estudiante de pregrado, participó en el segundo coloquio de estudiantes de arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con la ponencia titulada La imagen del donante indígena y mestizo en la pintura devocional surandina de los siglos XVII y XVIII. En la actualidad, viene realizando un trabajo de tesis de licenciatura sobre historiografía del arte virreinal. Adelante, Herbert. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Quería agradecer también a la comisión organizadora por haberme permitido exponer mi trabajo aquí. Voy a pasar a compartir mi pantalla. Bueno, tiempo breve, así que inicio. En verdad, hablar de Francisco González Gamarra es hablar de uno de los pintores que ha sido un poco no tan valorado dentro de la historia del arte peruano. Por esta razón, este trabajo se aproxima desde la historia contextual del arte. La he dividido en tres partes. La primera recoge unos aspectos biográficos del autor. La segunda
traza una síntesis histórica del Corpus Christi para poder realizar un análisis formal iconográfico de tres de sus acuarelas. Y la tercera busca comprender la configuración histórico-cultural de lo que aquí se propone como costumbrismo cosqueño. Lo que se plantea en esta investigación o en esta presentación es que la serie Corpus del Cusco de Francisco González Gamarra fue una expresión del costumbrismo regionalista de las primeras décadas del siglo XX, en la que se recoge tipos populares y escenas festivas bajo una retórica peruanista. El pintor y músico Francisco González Gamarra nació el 4 de junio de 1890 en el Cusco. Se formó autodidácticamente, formado solo por su padre, que también fue pintor. En 1910 participó en el concurso nacional de caricaturas organizado por la revista Variedades. Y cuando fue proclamado ganador, viajó a Lima para reemplazar a Julio Malagrenet en la labor de caricaturista principal. En la capital encontró la amistad de Teófilo Castillo, el principal crítico de arte de la época. Son conocidos los elogios que Teófilo Castillo prodigó hacia Francisco González Gamarra, quizá por una especie de similitud biográfica que compartían, ¿no? Ambos eran pintores de origen provinciano, de formación autodidacta, influenciados por una concepción estética de aspiración nacionalista. En una de las primeras publicaciones, la primera publicación de Francisco González Gamarra, que fue una serie de dibujos llamado Dibujos a Pluma, se encuentra un prólogo de Teófilo Castillo en el que lo anima, anima al pintor cusqueño a viajar a Europa para que mejore su técnica, que ya de por sí era una técnica bastante desarrollada. Luego, Francisco González Gamarra hizo sus estudios universitarios en San Antonio Abad, pero los continuaría en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Uno de los hitos de su vida intelectual y artística fue la presentación de su tesis, que fue titulada De Arte Peruano, que se compuso de un ensayo y más de 500 acuarelas y dibujos de ornamentaciones precolombinas, vistas arquitectónicas, detalles de pinturas virreinales y escenas costumbristas. Según su primer biógrafo, Enrique Tobar, esta investigación constituyó una tentativa de orientación estética, teoría de programa, programa de acción y bandera de campaña, que expresó el interés temprano del pintor por crear un arte fundamentalmente peruano basado en la historia y el arte prehispánico y colonial. Habíamos hablado del ánimo que le había dado Teófilo Castillo a Francisco González Gamarra para viajar a Europa. Bueno, en efecto, el artista viaja en 1915 a Nueva York. Se sabe que realiza pinturas al óleo de distintas personalidades de la sociedad neoyorquina, incluso trabaja como ilustrador en el diario The New York Tribune. Paradójicamente, la afirmación de su identidad peronista se afirma en este primer contacto con el mundo cosmopolita. Aquí conoce la versión traducida al inglés de Clemens Markham de los comentarios reales y se convence, al igual que el cronista mestizo, que el Cusco es la capital y el centro y origen de la civilización peruana. Y bajo esta consigna se va a tratar de plasmar una pintura peruanista desde la esencia incaica y virreinal, copiando temas mitológicos de los incas, escenas de incas. Posteriormente, en 1924 viaja a Europa. En 1926 se presenta en la exposición en la Galería de Art Rotti de París, con una exposición denominada Exposición de Arte Peruano, Exposición de Arte Peruano, en la que presenta un grupo de obras enlazadas por su iconografía incaísta, virreinal y costumbrista. Aquí presenta óleos, grabados y dibujos de temática incaica y virreinal, además de caricaturas y piezas musicales. Algo que podríamos explicar de su corta instancia en Europa, ya que es de apenas 4 años, se debe haber sido por la presencia que tenía frente a frente a las vanguardias artísticas que estaban dominando el ambiente parisino, ¿no? Tales como el cubismo, el dadaísmo, el surrealismo. Por el contrario, Francisco González Gamarra se afianzó en su pintura de tipo académica como consecuencia también de los consejos de Teófilo Castillo en sus primeros años como artista, ¿no? Desde el caso, o sea, como consecuencia, en 1928 el artista desembarca en Nueva York y regresa definitivamente al Perú. Desde su arribo a la capital, el pintor mantuvo un marcado distanciamiento del indigenismo promovido por el entorno de José Sabogal. Su idea de un arte peruanista se decantaba por la idealización y la exaltación histórica del legado incaico,
Y concepción totalmente alejada del indigenismo sorbogalino, más próxima al indio contemporáneo y desprovista totalmente del aura idílico que González Gamarra reconoció en sus composiciones. Ahora pasemos a estudiar un tanto la celebración del Corpus Christi en el Cusco. Francisco González Gamarra encontró en la celebración del Corpus Christi la manifestación más resaltante de la identidad cusqueña y constituyó en el imaginario del pintor la esencia conjugada del incaico y el hispano. La referencia sobre el Corpus Christi del siglo de la época virreinal se traslada incluso hacia las primeras crónicas que se hicieron, ¿no? En efecto, la de Inca Garcilaso de la Vega, que en Historia General del Perú, en su libro octavo, habla de las festividades que se inician alrededor del año de 1554 con el fin de la Guerra de los Encomenderos. Y desde esa época ya se narran la fastuosidad, la solemnidad y la riqueza material de la celebración, ¿no? Como dice el cronista, se componían muchas de las andas de oro y de seda, ricas joyas y esmeraldas y otras piedras preciosas. El testimonio visual más destacado del Corpus Christi es la serie del Corpus Christi de Santa Ana, pintada por artistas cusqueños entre 1675 y 1680. Se puede afirmar, digamos, haciendo una vista rápida de las composiciones, que el pintor González Gamarra se inspiró en esta composición para elaborar su serie del Corpus del Cusco. Luego, en el siglo XVIII tenemos las referencias escritas de Ignacio de Castro y Diego de Esquivel y Navia, donde también se narra la exorbitante cantidad de joyas y metales preciosos que eran utilizados en los ornamentos litúrgicos, los altares efímeros y el pavimento por el que pasaba el Santísimo. Respecto a las fiestas del siglo XX, pasaría a hablar un poco de lo que es la celebración del Corpus Christi en la actualidad, que también se relaciona con lo que fue en el siglo XX. La celebración del Corpus Christi se divide en tres jornadas: entrada, día central y octava. Las 14 parroquias del Cusco exhiben sus imágenes patronas, que desfilan hacia la catedral en el día de la entrada, donde son veneradas y guardadas. Al día siguiente, que corresponde a un jueves de mayo-junio, se realiza la procesión central. El antropólogo Jorge Flores Ochoa apuntaba que hasta la década de los 60, los santos y las vírgenes salían antes que el palio del Santísimo, lo que también es confirmado por la hermana del pintor. Esta descripción, o hago esta anotación porque esta descripción nos acerca al orden compositivo de las acuarelas que componen la serie, de las cuales presentaremos tres: San Jerónimo en el Anda, San José y el Niño y Palio con el Santísimo. Hablando de la serie del Corpus del Cusco, esta se compone de más de 60 acuarelas y dibujos, donde se representa tipos populares de la festividad, como vianderas, emolienteras, danzantes y músicos. También hay vistas emblemáticas de la herencia virreinal cusqueña, como plazas, piletas y fachadas de iglesias. En cuanto a las características formales, en manera general, se puede notar la maestría que alcanzó el pintor en el tratamiento de la acuarela. Su técnica de pincel ágil y corto traduce las formas en manchas de color amplias con un fino delineado para acentuar los detalles. Se percibe la influencia del trazo volátil y los efectos atmosféricos de la pintura de Teófilo Castillo, aunque puede notarse en Francisco González Gamarra una paleta más restringida en cuanto al color. Sus composiciones son amplias y buscan captar a todo detalle las características de la celebración. Por otra parte, la atención puesta a los personajes y escenarios evidencia la preocupación del artista para elaborar un verídico testimonio gráfico. En la primera imagen, que aparece una perspectiva cercana, el pintor logra captar con nitidez los personajes presentes en la composición. La vibración lumínica del ambiente se corresponde con la fuerte luz del mediodía, inicio de la celebración. La presencia del santo domina la escena por su mayor proporción respecto a los pregadores del año. Delante, un sacerdote lleva los estandartes de la parroquia, mientras que detrás vemos el cortejo con uno de los uno de los singulares altares efímeros levantado por los mayordomos. La nota dinámica se encuentra en la parte inferior, donde los cargadores de landa, el pintor muestra una sensación de vigor en el movimiento, en los gestos, donde resalta la fisionomía y los vestimentas locales que se han representado con verismo. Se puede destacar los ponchos multicolores o las ojotas. A su lado derecho se visualizan dos filas de músicos equipados con pututus y tambores. En la segunda imagen, San José con el Niño, a diferencia de la composición anterior, se muestra en un espacio abierto con una iluminación más difusa.
La austeridad de la atmósfera corresponde también con el sobrio séquito del santo. Los cargadores están vestidos de traje, lo que resalta la posición acomodada de la hermandad a cargo. En contraste con la obra anterior, la altura de las andas de plata y el santo sugieren mayor ligereza y elegancia. La nota tradicional aparece con las acompañantes vestidas de polleras y lluvias de distintos colores. El fondo arquitectónico corresponde a la iglesia de la compañía, donde el pintor destaca los detalles arquitectónicos con líneas gruesas. Característicos también son los balcones y las arcadas, lo que indican que la imagen está terminando su procesión en su regreso a la catedral. En palio con el Santísimo, la tercera imagen, se nos muestra una doble temática, la procesión del palio del Santísimo Sacramento y la entrada de la Inmaculada Concepción a la catedral. Desarrollada en una amplia perspectiva aérea, en el primer plano vemos al palio detenido ante uno de los altares efímeros que presentan las características banderas patrias. El ágil tratamiento simplifica los detalles de la multitud, aunque se llega a captar los hábitos de las órdenes religiosas y las autoridades eclesiásticas. En una línea diagonal al palio, a lo largo de un camino de estandartes, se ubica en un segundo plano la Virgen Inmaculada, privilegiada compositivamente por el cruce entre el horizonte y el trazado vertical de la torre de la catedral. El plano de fondo es compartido por los tonos rojizos característicos de la catedral cusqueña y las manchas azuladas que conforman el cielo, ya ausente de la fuerza lumínica de las escenas anteriores. La catedral ha sido compuesta con sus detalles esenciales, como ventanas y pináculos, aunque no por ello se ha descuidado el interés de captarla de manera fidedigna. En general se puede percibir el ambiente solemne y fervoroso de la procesión, especialmente en esta obra, dado que se trata de dos de los elementos más representativos de la fiesta religiosa, la gran custodia de la catedral y la linda, la Virgen patrona del templo. Ahora veremos un poco el costumbrismo y cómo se relaciona con esta pintura del siglo XX de Francisco González Gamarra. La pintura de carácter costumbrista tuvo un fuerte enlace con el ambiente limeño durante el siglo XIX, pero en el siglo XX las ideas nacionalistas permitieron que se expanda a otros ámbitos regionales, en especial el sur andino. Se puede afirmar que la pintura costumbrista, insertada dentro de estas tendencias plásticas llamadas indigenismo, nativismo o pintura nacionalista, subsistió en su esencia, revitalizada por la influencia del hispanismo y los debates culturales que se plantearon principalmente en Argentina, en Cusco o en Bolivia. El costumbrismo, de acuerdo con Ricardo Cusunoki, se define como un conjunto de manifestaciones culturales que inciden en la representación de usos y personajes típicos, como expresión de identidades locales diferenciadas entre sí. Entre sus temas predilectos se encuentran las escenas de género, vistas del paisaje y arquitectura local. En América se inició en un contexto de interés científico, siendo los viajeros europeos de las primeras décadas del siglo XIX los primeros captadores de la realidad local guiados por un afán descriptivo y clasificador. El costumbrismo limeño se consolidó hacia la década de 1830, siendo sus principales exponentes Ignacio Merino y Francisco Fierro, quienes abandonaron el carácter científico de esas ilustraciones para iniciarse en la creación de un imaginario local inspirado en el público, en el espacio público y sus personajes. Aquí podemos ver que se configura una idea de nación criolla, de resonancias coloniales, dado que la mirada se producía desde la capital. Pero hacia finales del siglo XIX, luego del desastre de la guerra con Chile, surge un costumbrismo renovado de mayor complejidad visual en pintores como Ramón Muñiz o José Efio, quienes trasladaron inclusive la técnica de la acuarela al óleo. En la corriente costumbrista se reutilizó a inicios del siglo XX cuando surgen los primeros debates sobre lo nacional. En el campo artístico fue determinante la presencia española que iba alcanzando una mayor influencia en los pintores americanos. La corriente triunfante era en ese sentido el regionalismo, tendencia hispana que acompañaba una propuesta ideológica y teórica desde modernos lenguajes pictóricos como el impresionismo francés o los Macchiaioli italianos, que promovía la traslación de pinturas de temas relacionados con el campo y la vida popular. Entre esos pintores destaca Ignacio de Zuloaga y Hermenegildo Anglada Camarasa, quienes tuvieron una presencia también marcada en los círculos artísticos de Buenos Aires. La presencia hispana definiría las discusiones intelectuales que dominarían el ambiente intelectual argentino. No olvidemos que en esa época, durante las primeras tres décadas del siglo
En la primera década del siglo XX, en las primeras 3 décadas, participaban activamente en las columnas de diarios y revistas pensadores españoles como José Ortega y Gasset o Miguel de Unamuno. Bajo esta bandera del hispanismo se forjó una idea del nacional en Argentina. Pintores como Cesáreo Bernaldo de Quirós y Fernando Fader incluyeron en su producción las escenas de carácter local que recogían temas y lugares de la Pampa Argentina y la Sierra Andina. La presencia de Sabogal en el círculo argentino y posteriormente en el cusqueño y limeño trasladaría estas cuestiones y representaciones al ámbito peruano. En ese sentido, también hay que recordar el florecimiento intelectual de la ciudad del Cusco, que se había dado ya desde inicios del siglo XX con la presencia de Alberto Gisecki como rector de la Universidad San Antonio Abad, y de pensadores como José Oriol García, Luis Eduardo Valcárcel y Ángel Vero. En este ambiente, probablemente Francisco González Gamarra también se contagió de este sentido de afirmación regionalista del cusqueño. En cuanto a la capital, el principal referente del costumbrismo limeño fue la pintura de Teófilo Castillo, quien recuperó en sus composiciones una visión histórico-fantástica del pasado colonial fundada en la tendencia preciosista de Mariano Fortuny. Esta influencia se hace latente en el estilo y la temática de Francisco González Gamarra, que si bien no fue su discípulo directo, definiría en él una concepción estética muy que sería alejada, bastante alejada de las propuestas de Sabogal y el indigenismo sabogalino. Temática del pintor se asocia entonces a un regionalismo cusqueño que alude a las tradiciones culturales de raigambre prehispánica y colonial, en la que resaltan los valores mestizos, el catolicismo popular, de la revaloración del pasado hispano y del sincretismo indígena, captados en un sentido de memoranda pictórica, ausente de toda nota moralista. En este aspecto, la serie también tiene fuertes referentes en el conjunto virreinal del Corpus Christi de Santa Ana del siglo XVII. La serie puede concebirse como una re reinterpretación de la temática virreinal cusqueña bajo un impresionismo de corte academicista, tanto en el tratamiento del ambiente como en la factura de sus elementos, los cuales, sin embargo, se mantienen respetuosos a la tradición al privilegiar el estatus de las imágenes religiosas dentro de cada composición. El costumbrismo de Francisco González Gamarra, por otra parte, presentó una evidente retórica estetizante que persiguió la exaltación de lo nacional a partir de los elementos culturales cusqueños. En ese sentido, el costumbrismo cusqueño fue para el pintor una corriente inserta en la amplia categoría de pintura peruanista, desde el momento en el que abandona su rango provincial local y persigue la representación de la idea conjunta de nación desde los pilares del paisaje, los tipos populares y las escenas festivas religiosas. Y muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Herbert, por tu presentación, muy interesante también. Ahora, antes de pasar a los comentarios, le daré la palabra a Franco para que dé las conclusiones de su ponencia. Adelante, Franco. Gracias, Silvia. Sí. Mira, un segundo, que tengo un problema con el archivo. Ya. Muy bien. Entonces, ya, me había quedado aquí con esa, bueno, esa obra que, no, que está ambientada precisamente en el contexto de la fiebre amarilla. La otra obra que es el funeral de, que es de Gross, ¿no? Que tiene un trabajo, es una obra ya de un artista que se inserta en lo que es el dadaísmo. Entonces vamos a ver que tiene un manejo totalmente diferente, ¿no? Desde la perspectiva, el uso del color y el mismo trabajo de volúmenes en los cuerpos. La obra viene acompañada de un testimonio de Gross donde precisamente se había juntado en el contexto una serie de hechos caóticos, ¿no? Como era la Primera Guerra Mundial, la epidemia por la epidemia de la gripe española, y una serie de elementos que hicieron un contexto del contexto bastante conflictivo y caótico en Europa, y precisamente en esta obra del funeral, donde se puede apreciar un funeral y personajes de todo un escenario bastante caótico, son parte de este contexto, ¿no? Que no solamente remite a la enfermedad, sino también al daño.
Finalmente, ya para cerrar con el último grupo, está ambientado en dos escenarios mucho más contemporáneos, que es la pandemia de VIH, y precisamente trabajé aquí con algunas obras, unas de David Buchner Horowitz, que precisamente le tomó en sus últimos momentos a Peter Howard, que va a ser no solamente fue su compañero de vida, sino un maestro para él, sino porque también la intención con su obra acá es plasmar un poco la realidad, la cruda realidad que se experimentaba con el VIH, ¿no? Y en ese sentido, por eso decidí marcar estas fotografías, dándole al arte un poco más el uso y la capacidad que tiene de concientizar y generar cierta relevancia sobre un tema que, si bien era muy delicado, sabemos que las primeras medidas del gobierno americano no fueron suficientes, ¿no? Sabemos que la negativa de Ronald Reagan a asumir el VIH como un problema de verdad en el caso americano. Y bueno, las otras fotografías que son de Nan Golding, que como bien sabemos, ella trabaja bastante el tema de lo íntimo y lo privado, ¿no? Es una serie fotográfica de una pareja de seropositivos, ¿no? Donde precisamente termina con, la serie termina con la muerte de uno de ellos, ¿no? Que son bastante fotografías bastante, recusan mucho el tema de este elemento, ¿no? Que podría ser lo extremoso, la cruda realidad que se vivía, ¿no? En ese sentido también plasmar que, como bien mencionaba ella, muchas personas eran inconscientes de lo que sucedía, y vamos a ver que aquí el arte tiene una función adicional, ¿no? Que solamente ya no es un testimonio visual, sino que también está sirviendo para tomar conciencia de la realidad que afrontaban algunas personas. Finalmente, ya con las conclusiones del trabajo, es lo que planteo es que en estos tres grupos, o en estos tres ejes, ¿no? De artistas, podemos entender que cada uno va a responder bajo, bueno, su propia técnica, trabajo y con sus obras, al contexto que vivían, ¿no? Hay cosas que nos va a servir tener primero un testimonio visual de lo que padecía en ese momento, con estas epidemias, con estas pandemias a lo largo de la historia. También nos va a tener, nos permite saber un poco cuál era la vida de los artistas en ese sentido para haberse inspirado para tales obras, ¿no? En general, también decir que el trabajo es bastante general, no presenta ninguna especificidad en ninguno de los casos, sino que oscila mucho entre lo que podría ser un poco la historia de las mentalidades, ¿no? Para entender cómo era la concepción que se tenía de estas enfermedades, y también la historia del arte por el tema de las obras que he mencionado, ¿no? Entonces, en ese sentido, el trabajo plantea un poco eso, ¿no? Pensar si es la posibilidad de entender a esos artistas que en algunos momentos pueden entenderse más de una categoría, ¿no? No necesariamente pintarlo como una vivencia personal, pintar algo relacionado a la enfermedad como una vivencia personal, sino también por una experiencia indirecta. Y así también podríamos hablar, por ejemplo, del caso de Goya, ¿no? Que estaba haciendo una crítica social y no nos tenemos que remontar hasta el siglo XX con Nan Golding o Buchner Horowitz para hablar de este afán de mostrar cómo era la realidad de las personas enfermas, ¿no? Muy bien, en ese sentido, básicamente agradecer por su tiempo y dar por finalizada esta ponencia. Gracias, Franco. Bueno, pasaremos ahora a escuchar los comentarios del doctor Fernando Villegas y la licenciada Melissa Zapata. El doctor Fernando Villegas es doctor en Historia y Teoría del Arte en la Edad Contemporánea, Universidad Complutense de Madrid, España, magíster en Historia y licenciado de Arte en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y stage de Museología en Turismo Cultural en Bélgica. Ha seguido y dictado el curso Fuentes Españolas en el Arte Virreinal, Ministerio de Cultura, España. Trabajó como director general del Centro de Investigaciones y Desarrollo Bibliotecnológico de la Biblioteca Nacional del Perú, encargado del área de investigación de la colección de retratos del Museo de Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y trabajó como investigador del Museo Nacional de la Cultura Peruana, Ministerio de la Cultura del Perú. Actualmente es docente auxiliar en el pregrado y posgrado de la PUC y la Universidad de San Marcos. Bueno, primero que nada, agradecer a los miembros del coloquio, a Silvia y a todos los estudiantes por la invitación para participar, dando mis comentarios en la mesa de Historia del Arte. Y lo primero, bueno, me parecen las dos conferencias interesantes porque abordan temas, una la vinculada a la pandemia, que tiene que ver con la enfermedad y sus vivencias, y es un tema de actualidad.
Y la otra reflexiona sobre el costumbrismo. No obstante, me gustaría también dar algunos comentarios sobre ambas ponencias, ¿no? Empezaría un poco hablando sobre el trabajo de Franco, ¿no? Que tiene que ver con el tema de las pandemias y las epidemias, las pandemias. Si bien Franco ha mencionado, ¿no? que su trabajo está entre la historia de las mentalidades y la historia del arte, yo desde la historia del arte sí le pediría más contextualización, ¿no es cierto? Porque es que en realidad la narrativa está basada más en los temas y no tanto en los distintos tiempos en los cuales se está tratando, ¿no? Muchas de las obras están vinculadas al siglo XVII, en el caso de Tiziano, luego empezó en el arte contemporáneo con una instalación vinculada al COVID, después está viendo el siglo XVIII, finales, inicios del siglo XIX con Goya. Entonces, mi pregunta es, los conceptos cambian también, ¿no? En torno a cada época. Cada época construye un contexto y las obras de arte en sí son en realidad un testimonio de lo que condensa la cultura, ¿no? Y desde la historia del arte, nosotros utilizamos las obras artísticas para tratar de encontrar el fin último de esa cultura, ¿no? Entonces, en realidad, en el texto de Franco, lo que vemos son el tema es las pandemias, es digamos las epidemias, y él está detrás del tema, de la sensibilidad del artista frente a estos hechos. Pero la historia del arte busca en realidad encontrar y explicar el objeto de arte en sí mismo. Entonces, en ese sentido, siento que los conceptos van cambiando en torno al siglo XVII, y a la época romántica, que también la menciona en algunos cuadros, o el siglo XX, ¿no? Por otro lado, esta búsqueda de encontrar un tema me recordó un poco el método iconográfico de Panofsky en su segundo estadio, ¿no? Que es esta idea de encontrar un tema a partir de una obra, pero después él pasa a un tercer estadio, que es el nivel iconológico, cuando ya trata de encontrar en sí una de las obras que ha escogido de este banco de imágenes para decodificar el contenido intrínseco de esa obra vinculada a su contexto, ¿no? Y ahí hace uso de documentos escritos, hace uso de poesía, pero la idea es encontrar el fin último de esa obra, ¿no? Luego, también, ¿no es cierto?, en algunos casos que se menciona, se refieren en no solo casos vinculados con pandemias o enfermedades. En algunos casos, por ejemplo, se menciona el homenaje fúnebre que se hace a Tiziano muerto en Venecia durante la peste de 1576, que tiene que ver más con una narrativa romántica en donde se empiezan a idealizar los hechos de, por ejemplo, durante el siglo XIX había la muerte de Leonardo da Vinci en manos o en brazos de Francisco I. Entonces, este tipo de narrativas en las cuales se visualizaba la muerte del artista genio es parte de un concepto romántico que sería mucho más interesante si se puede explorar, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí me parecería importante un poco reflexionar sobre el contexto de cada una de estas obras, ¿no? Por otro lado, creo que es importante, ¿no? Saber mirar con los ojos de la época. Y en ese sentido, la perspectiva desde el presente nos permite decodificar que nuestros ojos son completamente distintos. Y yo pensaba, por ejemplo, en conceptos como la maternidad, que el concepto de maternidad, por ejemplo, para una mujer en el siglo XVII era enfrentarse a la muerte, porque obviamente no tenía la posibilidad de, digamos, como tenemos ahora, ¿no es cierto?, de encontrarse con un hospital y asistencia médica. Entonces, es lo mismo que pasa con el tema de la muerte, con el tema del hecho de enfrentarse a una pandemia. Entonces, eso también creo que es importante tener en cuenta.
Sería interesante explorar los conceptos del barroco en torno a la muerte, las diferencias con el mundo romántico y lo contemporáneo en cuanto a la sensibilidad que va cambiando en torno incluso a las reacciones frente a esta muerte, ¿no? Bueno, el siguiente artículo, ¿no?, que está vinculado al costumbrismo regionalista y relacionado con Francisco González Gamarra, si bien es cierto que Herbert explora, ¿no?, el tema de las diferencias que se buscan y sin duda Francisco González Gamarra es un artista poco estudiado, ¿no? Creo que es importante tener en cuenta esa vinculación que estableces con Teófilo Castillo, ¿no? Sin duda es un maestro, si se puede decir, no necesariamente directo, pero sí lo apoya mucho desde la crítica artística, le dice que deje de hacer caricaturas y que se dedique a hacer el verdadero arte, que para él era la pintura. Y en torno a eso, pues, el desarrollo del artículo está más relacionado con la propuesta de González Gamarra y el distanciamiento que se busca encontrar con Sabogal, ¿no? Entonces, sí es clara la idea de que el costumbrismo vinculado a Castillo estaba más relacionado con el tema histórico incaísta, ¿no? Eso se ve tanto en Castillo como en Francisco González Gamarra. También se ven los interiores conventuales que hacen ambos en sí, pero cuando se está hablando sobre Sabogal y se menciona de que Sabogal practicaba un indigenismo anclado en el presente, tendríamos que ver o revisar bibliografías actualizadas sobre el mismo tema, donde Sabogal en realidad nunca pintó indios y nunca aceptó el término indigenista. El término indigenismo fue utilizado por los detractores de Sabogal para decirle que era un pintor de indios. Y en este caso, Sabogal, digamos, propuso desde el presente una narrativa mestiza que incorporaba lo español. Entonces, en ese sentido, esta diferencia o dicotomía que se quiere establecer entre el costumbrismo de Sabogal y el costumbrismo de González Gamarra pierde fuerza, ¿no? Y en ese otro de los temas también es, por ejemplo, cuando se menciona la exposición de los independientes de 1937. Alfonso Castrillón ha rescatado la posibilidad de que el tema indígena estaba, ¿no es cierto? Y Francisco González Gamarra participa. Y también es importante ver este desarrollo surandino que ha sido explorado por Rodrigo Gutiérrez Viñuales, ¿no?, en torno al eje Buenos Aires, La Paz y Cusco, que sería importante para poder entender también los referentes regionalistas y nacionalistas de Cusco. Y creo que eso es importante porque nos permitiría diferenciar del costumbrismo que se está dando en Lima, anclado en la realidad criolla y quizás mucho más nostálgico, ¿no? Muy, muy pensado en las tapadas, en los pregones, que es lo que se ve en las revistas ilustradas y es lo que de alguna manera toma Teófilo Castillo. Entonces, la narrativa de estas tres obras, y me gustaría también saber a Herbert por qué escogió estas tres obras, las diferenció de esta serie. Se pueden también visualizar, es interesante mostrar el antecedente de la fiesta del Corpus Christi, pero también sería importante dialogar con la fotografía surandina, que en ese periodo está en auge, y si analizamos las acuarelas que está mostrando Francisco González Gamarra, hay una narrativa de espacio y de luz muy importante a tener en cuenta, ¿no? Yo creo que esos serían en realidad mis comentarios, y sin duda, bueno, felicito a los dos por el interés en trabajar ambos temas, ¿no? Gracias. Muchas gracias por sus comentarios, doctor Villegas. Ahora voy a presentar a la licenciada Melissa Zapata. Melissa Zapata es licenciada en comunicaciones por la PUC. Hoy en día se encuentra culminando la maestría en Historia del Arte y curaduría de esta misma universidad. Además, se desempeña como coordinadora del área de comunicaciones en el Museo Pedro de Osma. En el 2014 presentó junto a otros comunicadores el proyecto de tesis titulado La experiencia estética en las procesiones del Señor de los Milagros. Adelante, Melissa. Hola, ¿qué tal, Silvia? Gracias. Igual agradecerles a todos por la coordinación logística que requiere hacer este tipo de eventos que a veces la gente se olvida de agradecer a los coordinadores, a los organizadores, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. Agradecerle también a Franco y a Herbert por sus presentaciones.
que han estado muy interesantes. Creo que voy a hablar primero de un poco de la de Franco, porque en verdad de lo de Herbert, quien es el experto es Fernando, ya dijo mucho de los comentarios que iba a mencionar, ¿no? Entonces, puntualmente hablando sobre lo de Franco, me parece que el tema es interesante, pues la propuesta es esencialmente el vínculo es entre contexto y obra, digamos, pero me preguntaba por qué estas obras en específico, ¿no? Porque si no tenemos un análisis iconológico de estas, entonces lo que pasa es que perdemos la conexión entre el objeto de estudio, ¿no? Y solo nos vamos por la teoría, ¿no? Entonces esa era una de mis primeras preguntas. Lo otro era que hay un poco de desorden, tal vez, o falta de claridad en el método, digamos, ¿no? Porque tenemos muchas variables que complejizan el tema, pero de alguna manera le restan potencialidad al mismo, ¿no? Tenemos las variables que es la primera, que es sobre la teoría de Lemo, que es la tipificación, ¿no? Que explicas en un inicio, y luego tenemos los tres tipos de artistas, ¿no? Según experiencia directa, indirecta o según la inspiración, y tenemos además distintos tipos de pandemias, que como dijo Fernando, están en contextos muy, muy distintos, ¿no? Entonces, es complejo porque no es lo mismo la pandemia que acaba de ocurrir, o digamos, todavía está ocurriendo, a una pandemia en 1500, ¿no? Entonces, el marco teórico para todas es por completo distinto. Entonces, ahí ya tienes, digamos, una complicación bien fuerte, que yo diría que para evitarla simplemente tal vez podrías centrarte en una pandemia, ¿no? Que además, digamos, cada pandemia, además de su marco teórico, requiere que pienses en el enfoque biográfico de estos artistas de esta época, ¿no? Que, como decía, no es lo mismo el enfoque biográfico en Tiziano que en Nan Goldin, ¿no? Ya hay muchos años de diferencia, entonces ya eso requiere otro tipo de análisis, ¿no? Entonces, yo te diría que si quisieras seguir trabajando ese tema, de repente lo mejor es que elijas una pandemia y acorde a eso ya tienes un contexto mucho más limitado y un grupo de artistas que, digamos, comparten ciertas características tal vez, y es mucho más fácil hacer ese recorrido, ¿no? Por ejemplo, si te centrases en la pandemia del VIH, tienes a artistas como Holzer o Haring o Jarman, o como los que tú mencionaste, ¿no? Nan Goldin o Félix González Torres. Entonces ya ahí tienes muchas más posibilidades de poder cerrarte en eso, ¿no? Y además tienes fuentes primarias más ricas que de las que tendrías de repente en 1500, donde las fuentes primarias son mucho más limitadas también, ¿no? Entonces, yo diría que eso por el lado de Franco. Luego, en cuanto a Herbert, me parece que sí hay orden en cuanto al método, ha sido muy claro en sentar desde el principio qué enfoques vas a usar, cuál es tu hipótesis, pero lo mismo que en la línea de lo que preguntaba Fernando era, ¿por qué estas tres, no? Si bien creo que el análisis, igual que has hecho de un poco el recorrido de la historia del Corpus Christi, digamos, el análisis iconográfico ha sido bueno, no me queda tampoco tan claro por qué estas tres en específico, ¿no? Eso es por mi lado. Muchas gracias, Melissa, por tus comentarios. Ahora pasaremos a escuchar las réplicas de los ponentes. Les recuerdo que cada uno cuenta con 10 minutos para sus réplicas. Bueno, agradecer por los comentarios. Sí, bueno, en ese sentido no tengo que refutar nada. Ese es el riesgo que uno toma, por ejemplo, desde que ya te das la idea de que estás abarcando más de un siglo, te estás dando cuenta que estás entrando a un territorio un poquito más complejo, ¿no? Es abarcar tantos siglos, abarcar tantos contextos, claro, obviamente la percepción que se tiene de la enfermedad durante el contexto de la peste negra, ¿no? Aún dentro de este, porque hay variaciones, ¿no? Porque los brotes de peste se extienden, o por ejemplo hablar del tema del VIH en un tema más contemporáneo, yo creo que cada uno de los temas fácilmente pues, podría ser un ensayo separado, ¿no? Solamente uno de pandemia, solamente uno de VIH, solamente de repente uno de, hasta de repente un poco el contexto de la propia mentalidad, ¿no? O sea, hablar de mentalidades barrocas y el tema del uso que puedan tener el arte en ese contexto, y sí, en ese sentido sí, considero que a veces abarcar tanto no necesariamente puede ser, bueno, permite más variedad de ejemplos, es la ventaja, ¿no? Pero hace el tema un poco más difuso,
¿no? Porque no hay un patrón que necesariamente conecte o hilvane todas estas obras, que si bien se podrían agrupar desde, claro, qué artistas tuvieron una experiencia de forma directa, ¿no? Y sufrieron los estragos de una epidemia, sí, pero ya ahondar en el contexto nos da otros factores adicionales, ¿no? Como por ejemplo podría ser el tema de la percepción de una enfermedad. Por ejemplo, fue diferente la idea que se tenía de la gripe española en su momento que lo que se va a tener de la peste negra o de la fiebre amarilla, ¿no? Yo creo que sí, en ese sentido sí, cada uno de estos trabajos podría separarse, quizá mejor no si fueran un tema de ensayos separados, y profundizar todavía más en cada uno, ¿no? Con el tema de más fuentes primarias y complementar un poco esto de repente con un análisis completo, ¿no? Siguiendo de repente un poco lo de Panofsky, ¿no? De partir de lo general a lo iconológico, a lo iconográfico, y poder desarrollar cada obra en profundidad, ¿no? Que al final cada una de las obras da para muchas páginas por sí sola, y permitiría un estudio más, más detallado, ¿no? De todo. Entonces, sí, en ese sentido, considero que sí, he salido un poquito de la zona de confort haciendo un tema tan amplio, no más que todo por un gusto de poder repasar este pequeño recorrido histórico, pero sí soy consciente también que se pueden hacer un estudio minucioso y detallado, ¿no? De cada una de las obras, ¿no? Entonces, ir bajo un contexto propio determinado, complementándolo con una cantidad de fuentes que le da justicia precisamente a estos artistas, ¿no? Porque creo que cada una de las obras da para mucho. Para empezar, agradecer al profesor Fernando Villegas, a la licenciada Melissa Zapata por sus comentarios. En realidad me son de mucha utilidad y me hace reflexionar sobre todo por la naturaleza del trabajo que he realizado, ¿no? Respecto a lo que comentaba el profesor Villegas, y también era una duda de la licenciada Zapata, sobre la selección de las imágenes, anoté al inicio que las fuentes sobre Francisco González Gamarra son bastante escasas. Decía, por cierto, las imágenes las puede recoger de la única publicación que se ha hecho sobre esa serie, que ha sido realizada por la hija del pintor, la doctora Luz González Humérez. Dentro de ella, he tratado de seleccionar quizás las que más resaltaba en tanto el sentido de la festividad propia del Corpus del Cusco. Esta investigación la realicé, por cierto, a finales del 2019. Era un proyecto mío poder viajar al Cusco, poder conocer de cerca la celebración del Corpus, pero la pandemia impidió que se pudiera realizar este proyecto, ¿no? Pero tiene razón ambos comentaristas de que quizás no hay explicité la selección, pero fue principalmente porque la primera, que es San Jerónimo, resalta un poco el carácter tradicional e indígena de la celebración. La cena de San José, por ejemplo, destaca un poco la posición, los mayordomos de posición más acomodada o que eran, vestían otro tipo de trajes al llevar sus andas, y especialmente la tercera imagen, que era la más representativa, digamos, de la celebración, presenta a los dos personajes, las dos imágenes más importantes de la festividad del Corpus, que es la Virgen principal de la Catedral, la Inmaculada Concepción, y la custodia del Santísimo Sacramento, ¿no? También respecto a lo que notaba el profesor Villegas, es cierto que existe una vinculación muy cercana entre Teófilo Castillo y Francisco González Gamarra. Incluso hay un catálogo póstumo sobre Teófilo Castillo que organiza la Sociedad de Bellas Artes, de la que Francisco González Gamarra fue presidente, en la que explica él, o la que afirma que no fue su discípulo, pero que aprendió mucho de él y de sus comentarios. Además, hay que resaltar que Teófilo Castillo siguió de cerca la carrera de González Gamarra. Y respecto al de Sabogal, sí, es un problema quizá un poco de escasez, de que no puede comprender bien lo que significa el indigenismo, y que también después, por cierto, un debate abierto que sobre se discute todavía en la actualidad, ¿no? Sobre la pintura indigenista de José Sabogal, es cierto que se acerca a lo que es se acerca a la representación del indio, el indígena, y aunque él nunca dijo que lo pintaba. Pero González Gamarra, quizá hay un sentido ahí de enemistad que continuó con lo de Teófilo Castillo, que no pudo quizá asumir algún cargo en la Escuela de Bellas Artes, cosa que Sabogal sí logró, e incluso existe quizá una especie de rencilla ahí, que no es una suposición mía,
pero que es importante entender por qué Federico González Gamarra se situó como un sucesor quizá espiritual de Teófilo Castillo, siguió continuando pintando sus temas, mientras que otros temas relacionados al ingenio, incluso en un tema, en una narrativa simbólica, fue apropiada o tomada por César Bogal, ¿no? Y de por sí, y es cierto lo que el profesor Villegas anuncia, que en la exposición de los independientes participa González Gamarra, y se llama independiente ciertamente porque no se adherían a los principios que se gestaban desde la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Y aunque los temas eran bastante próximos, esta división que había ideológica que había entre la Escuela de Bellas Artes y los denominados independientes impedía que se pudiera realizar también un debate más de cerca en ese sentido. Y eso sería el comentario, las respuestas a lo que gratamente le agradezco mucho a ambos de haber recibido, ¿no? Gracias. Perfecto, muchas gracias. Ahora pasaremos con las preguntas. La siguiente pregunta va dirigida hacia Franco. ¿Sería posible trabajar el tema del cuerpo enfermo no solo ligado al tema de las epidemias o pandemias? Bueno, creo que sí, lo es posible con muchos temas de investigación, pero habría que aplicar precisamente lo que nos acaba de decir Melissa, ¿no?, y el doctor Villegas, de trabajarlo con un marco cronológico adecuado, ¿no? Quizá insertar eso tal vez en un movimiento, en un periodo artístico o basado en la obra de un determinado artista, para que sea un poco más específico, ¿no? Por ejemplo, algunas obras que yo he trabajado, por ejemplo, las últimas de VIH, tranquilamente permitirían trabajar el tema del cuerpo enfermo, ¿no? Desde la visión de la fotografía, en el caso de Nan Goldin, desde un enfoque íntimo, ¿no? O del tema de Bogdanovich, de un tema más crítico, por así decirlo, ¿no? Ese tema de la política de Reagan. Sí, yo creo que sí es posible, pero siempre tratando de ser bastante concreto, ¿no? Porque parece mentira, pero una sola obra puede ameritar un trabajo de 20, 30 páginas tranquilamente, y por eso lo mejor a veces puede ser ser un poco más concreto, ¿no? Pero en el tema del cuerpo enfermo, creo que sí, tranquilamente, partiendo de repente de alguna de las obras que he mencionado por aquí, o en otras, ¿no? Sí, sí sería posible. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, estaríamos terminando con esta mesa de estudiantes. Hemos llegado al final de esta mesa. Agradecemos a los estudiantes, comentaristas y al público en general por haber asistido. Antes de despedirnos, los invitamos a asistir a continuación a nuestra última mesa magistral a cargo de la doctora Joan Scott. Y bueno, sin nada más que agregar, gracias a todos por su asistencia.